De lo que le queremos hablar es de esa sensación de cansancio que veíamos en la playa. Quizá no sea tal, quizá sea una bajada de tensión provocada por ese calor. ¿Cómo remediarlo? También lo podemos hacer a través de la nutrición. Alberto Herrera nos va a dar todas las claves. Y no me he ido muy lejos, Adela, porque me he venido al comedor de Tresmedia. Aquí es donde comemos todos los trabajadores de La Sexta. Y como tú estabas diciendo, pues muchas veces uno cuando llega de la playa dice esto de la playa cansa, ¿eh? Pues esa es una expresión que los médicos la verdad es que interpretan de otra manera. Los médicos hablan de deshidratación, de bajada de tensión, y para todo eso, siempre que no haya una patología, pues la alimentación puede ayudar. Así que hoy nos hemos preguntado qué más vale comer, pero teniendo en cuenta la tensión precisamente. Para comprender un poco mejor y para situarnos, tenemos un vídeo. Vamos a comenzar con él lo primero. Calor, playa y horas al sol. Planazo para el verano, pero cuidado. De pronto entra, te desmayas, o sea, te vienes abajo y nada, te caes. Te mareas y como si todo te diera vueltas. Me daba náuseas, mareo. Síntomas claros de una bajada de tensión. A ver, Pilar, tú me vas a medir ahora mismo la tensión. ¿Cuáles serían los valores normales? Los valores normales, la máxima sería entre 9 y 14 y la mínima entre 5 y 9. ¿Por debajo de eso qué notaríamos? Pues si tienes 9,5, por ejemplo, que es la medida más bajita, pues podías notar cansancio, mareo, somnolencia. Ahora han salido los resultados, tengo 11 de máxima, 6 de mínima. ¿Eso sería normal o sería un poquito baja? Es normal, tirando un poquito hacia baja. ¿Y cuáles son los riesgos de una tensión muy alta? Pues los riesgos de una tensión muy alta es sobre todo el daño a nivel cardíaco con una tensión mantenida en el tiempo, alta, y que te puede dar también tener un evento cardiovascular, pues a nivel ictus. Además de los consejos médicos y de la medicación, la alimentación es básica tanto si tienes alta la tensión como si te baja. Pero, ¿y qué es una buena alimentación? Más dudas. ¿Qué hay que tomar cuando te da un bajón de tensión? Yo tengo la tensión alta, entonces si me paso comiendo, quería saber cómo puedo compensarlo. ¿Qué aperitivos puedo comer teniendo la tensión un poquito alta? Escuchen bien, que les damos la clave. Algunas preguntas y sobre todo muchos consejos. Hemos tenido a un naturópata, a un experto en nutrición deportiva. Y para contestar a esas preguntas, hoy tenemos a una nutricionista, Estefanía Ramo, del Instituto Médico Europeo de la Obesidad, ¿lo he dicho bien? Sí. Pues muy buenas tardes, Estefanía. Buenas tardes. Un montón de preguntas, vamos a ir poco a poco. La primera de ellas, ¿cómo influye de verdad el verano en nuestro cuerpo, nuestra presión? ¿Qué cosas cambian en el cuerpo? Pues principalmente el calor, ese calor agobiante lo que va a producir es una deshidratación, en primer lugar, una pérdida de líquidos considerable y por lo tanto bajada de la tensión arterial. Por otro lado, ese calor también lo que va a producir en nuestro organismo es una vasodilatación de las paredes arteriales, una circulación más lenta, una peor circulación, que también va a producir una bajada de tensión, lógicamente. Y cuando nos da esa bajada de tensión, esa deshidratación, esa pájara que mucha gente dice que se queda un poco atontado en la playa, ¿qué alimentos podemos tomar a modo de emergencia? ¿Cómo subimos esa tensión? A modo de emergencia, pues podríamos optar en primer lugar por los alimentos que sean más excitantes, los que tengan cafeína, un café por ejemplo, alimentos que ya, bueno, bebidas ya de por sí que tengan cafeína, nos subirían inmediatamente esa tensión. Pero sin abusar, esto de forma sin excepcional. Sin abusar, sí, efectivamente, no hay que abusar tampoco de la cafeína. Vale. Y luego en cuanto a alimentos, pues... ¿Sólidos? Un aperitivo que nos decía la señora en el vídeo, por ejemplo, ¿con qué lo montamos? Pues amigos, principalmente con encurtidos, ¿vale? ¿Sí? Debido a los conservantes que llevan a base de vinagre y sal, pues también nos harían subir la tensión. Vale. Los embutidos, que ya en el proceso de elaboración ya son añadidos la sal. Sí. Los calditos concentrados, ¿vale? Que en el proceso de elaboración también añaden sal, lo que nos aumentaría en el momento la tensión arterial. Pero vamos a insistir mucho. Todo esto, en principio, siempre en caso de emergencia. Por ejemplo, ¿qué alimentos estarían prohibidos cuando uno tiene la tensión baja? Alimentos que están prohibidos cuando uno tiene la tensión baja, como tal, no hay. Lo que hay que tener en cuenta es evitar mayor deshidratación para que no siga bajando la tensión arterial. Y vámonos con la tensión alta entonces. Uno tiene, imagínate, la tensión alta, se está cuidando un poquito. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué podemos evitar? Imagino que todo lo que hemos estado comentando... Sí, alimentos ricos en sal, principalmente el queso, que no lo hemos nombrado. Le añaden también bastante sal en el proceso de elaboración. ¿Sí? Y estaría totalmente desaconsejado. Los alimentos excitantes, como hemos dicho antes, cafeína, sal, los encurtidos... Vale, y todo esto para evitar la tensión alta, pero para bajar esa tensión lo podemos hacer, que es lo que estábamos comentando, con la alimentación. ¿Qué tipo de productos podemos utilizar entonces?
Todos pues, los que sean drenantes, me decías. Alimentos drenantes. Los hemos preparado, mira. Pues, el té verde, ¿no? Tendríamos el té verde, ¿vale? Que activa la función renal, eliminaríamos bastante líquido, lo que nos haría bajar esa tensión alta. Los tomates también son unos magníficos drenantes, tienen GABA también, que es el gamma aminoácido butírico, que también es muy importante. ¿Sí? Los ajos, uno o dos dientes de ajo, que también nos ayudaría pues a bajar un poquito el nivel de colesterol. Vale, y una recomendación muy rápida, Adela, claro, estamos hablando de alimentos que son para eliminar. Pues por ejemplo, hay que tener en cuenta que para en ese proceso de eliminación de líquidos no perder el potasio, me ha dicho Estefanía que tenemos que tomar plátanos y también, fijaos, esto no hay que abusar porque si no engorda mucho, champiñones, que también tienen muchísimo potasio, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo potasio para compensar lo que es esa bajada de... esa bajada de sodio en el organismo. Hay que dar los consejos. Apuntado queda, está hecha esa lista de la compra en nuestra sección. Más vale comer. Gracias, Alberto. Pero es que nos